Hola, patriotas, ¿se recordarán ustedes el caso de la destrucción del metro de la estación Pedrero y que los dos implicados que estaban siendo investigados por la fiscalía y por los entes judiciales fueron absueltos y quedaron libres de toda responsabilidad? Sin embargo, la Corte de Santiago acogió un recurso y anuló el juicio que absolvió a los únicos acusados por la destrucción de la estación Pedrero del metro de Santiago. A raíz de esto, el Tribunal de Alzada dispuso la realización de un nuevo proceso contra los dos imputados que estaban siendo investigados por este acontecimiento ocurrido durante el estallido subversivo del año 2019, del 18 de octubre del 2019. Por lo tanto, la undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió acoger el recurso interpuesto por la Fiscalía y ordenó un nuevo juicio por la destrucción de la estación del metro Pedrero. Esta que ocurrió durante los estallidos subversivos del 18 de octubre del año 2019. Lo que dijo la Corte, en este caso la undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue: se acoge el recurso de nulidad deducido por el Ministerio Público y por el Ministerio del Interior y por la empresa de transporte de pasajeros Metro Sociedad Anónima, y consecuentemente se invalida la sentencia de 10 de noviembre del 2020 y el juicio oral respectivo, retrotrayéndose la causa al estado de practicarse un nuevo juicio oral por los jueces no inhabilitados. Esto lo señaló, por lo tanto, la undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. La absolución había, esta que, de impunidad que se había producido durante mucho, que se le había aplicado a muchos detenidos de los ataques subversivos del 18 de octubre del 2019 y de ahí para adelante, había generado un malestar no solamente en la ciudadanía, sino también en la fiscalía, en algunos entes de la fiscalía y también en el Ministerio del Interior, porque se estaba dando una señal cuando fueron absueltos estos dos imputados, que aquí simplemente no pasaba nada y pese a todas las pruebas que se habían presentado, quedaban libres y absueltos estos dos imputados. Por lo tanto, esta absolución había generado diversas críticas a la gestión desempeñada por el Ministerio Público y también por la PDI, incluso, ya que para llegar a dicha decisión, el séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago había considerado la prueba rendida por bomberos, peritajes e informes dando por acreditado que el siniestro que había causado daños evaluados en 615 millones sí fue causado por terceros, pero no así, la responsabilidad recaía sobre los dos indagados que estaban sometidos a investigación en esta causa. Se señaló en aquella oportunidad que la prueba rendida para acreditar la participación tenía problemas de legalidad en el fondo, coherencia y fe en lo que en ella se pretendió acreditar. Se señaló en aquella oportunidad esto que les digo, que carecía de problemas de legalidad, de coherencia y fe en lo que ella se había pretendido acreditar. Después de haber deliberado privadamente,
ha resuelto por unanimidad absolver al adolescente de iniciales BESM y a Daniel Benjamín Morales Muñoz de los cargos formulados contra ambos de ser autores del delito de incendio, indicó en aquella oportunidad el juez José Pérez Anker. Ante ello, la Fiscalía Oriente, que había solicitado 10 y 20 años de presidio para los acusados, indicó que a su juicio la prueba presentada ante el tribunal fue obtenida legalmente por los equipos investigativos de la PDI, tanto de fuentes abiertas como las evidencias posteriormente incautadas con autorización judicial. Por ello se recurrió a la Corte acusando que el tribunal infringió las exigencias de valoración y fundamentación, en particular vulnerar el principio lógico de la no contradicción y la omisión en que incurre la sentencia al no haberse efectuado una exposición clara, lógica y completa de los medios de prueba. La decisión de esta última fue valorada por el gobierno, según dijo esta tarde el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Es decir, esta nueva determinación que acaba de tomar la undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago y que dejó absolutamente nulo la resolución que se había dado de absolver a estos dos imputados, obviamente no solamente deja tranquilo al gobierno, sino que a todas las personas, porque estamos viendo que se va a realizar otro juicio aportando tal vez las mismas pruebas, incluso otras adicionales, pero que va a quedar demostrado de una forma absoluta que se obtuvieron dentro de un marco de legalidad y que llegó el momento de que estas personas que destruyeron un aparato importante o un bien importante de uso público, como es el metro, causando daños millonarios, tienen que pagar definitivamente con la pena de privación de libertad por este gran daño que le infligieron no solamente a la empresa Metro, sino que a todos los usuarios, y también se aprovecharon del caos que había en el país en ese momento para causar más histeria, podríamos decir colectiva, más escasez de transporte, etc. Se aprovecharon del pánico, como se dice comúnmente. JK, Juan Carlos Gómez Escobar.